Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo a un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a cómo colocar ese efecto que es bastante usado en TikTok y que es bastante tendencia, literalmente siempre, que se llama texto a voz, que no sé si ustedes se han dado cuenta de aquellos videos en TikTok donde la gente, pues no sé, sube un video normal, lo graba y coloca un texto y hay una voz que como que dice ese texto. Si ustedes quieren saber cómo hacerlo, se los voy a mostrar. Realmente esto, la manera en que se los voy a mostrar, sirve tanto para Android como para iOS. Y literalmente sirve así en todo el mundo porque la aplicación ya tiene esta opción. Entonces, les voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo. Ustedes se van a ir a su, obviamente a su aplicación de TikTok. Y se van a ir como si fueran a subir un video normal, normal, normal en el signo de más. En este caso voy a grabar rápidamente un video súper corto para poder hacer el efecto. Una vez ya tengo grabado obviamente este video, voy a dar clic aquí en el chulito, ¿verdad? Porque ya tengo el video grabado. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir cualquier texto. En este caso vamos a escribir sígueme para más video tutoriales. Luego de que ustedes escriban el texto, ¿verdad? Y le coloquen el color que quieran o la manera en que ustedes quieran hacerlo, digamos un color así, ustedes van a dejar otra vez presionado y le va a salir la opción de texto a voz y se va a escuchar de la siguiente manera. Sígueme para más video tutoriales. Y así sucesivamente. Sígueme para más video tutoriales. Cada vez que ustedes vayan colocando. Sígueme para más video tutoriales. Y así cada vez que ustedes vayan colocando un texto, cualquier tipo de texto en su video, ya sea corto o largo, tienen que hacer eso, texto a voz, para que el video quede guardado con ese efecto. Así que bueno chicos, realmente espero que este corto video tutorial les haya gustado muchísimo. Créanme que este tipo de videos en TikTok sirve muchísimo, son súper tendencia y muy buenos, así que les recomiendo que utilicen mucho este filtro. Así que bueno, realmente espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.